Bueno. A ver si se escucha esto bien. Correcto. Ojo. Ahí, Chafarrabal que se mete ahí conmigo en el grupito. Unirse. ¿Qué pasa, Titán? Pues mira, te tengo en directito. Auténtico. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues estamos aquí y ya a ver qué nos toca, ¿no? ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Tienes muchos sobrecitos o...? FIFA Points. ¡Ojo! ¿Se vienen FIFA Points o qué? Sí, tenía ahí una tarjetita ahí, la he canjeado. Sí. Y tengo 4.000 FIFA Points. 4.000 FIFA Points. Ojo, cuidado. Let's go. Que se viene la sobreada espectacular. En busca de Messi. Looking for Messi. Sí, señor. Con dos cojones. Bueno, falta un minutito. Vamos a mirar un momento en Footbin. Vamos a mirar a ver el tema de las medias. Porque es que hoy sale el SBCS del Southdown. 86 es. Vale. Mira, el este. Voy a esperar a venderlos. A ver si por lo que sea piden una plantilla de 86 y los 86 suben. Eso hay que estar fino ahí con eso. Bueno, vamos a ver. 189, 1,87, Pero transferibles. 84, 89, no, el 86 tampoco, el 87 tampoco, el 84 tampoco. Ah, el 84 sí que lo vale. No, el 84 no vale nada. Bueno, pues os enseño un poco lo que tengo. Vale, 15 sobres. Ya son las 7. Pues eso. Sobre de Jumbo de jugadores únicos. 2. Uno de dos jugadores, que esto no es nada. Electro Premium. Oro Jumbo Premium. Oro Jumbo Premium. Oro Jumbo Premium. Pequeños jugadores únicos. Dos jugadores únicos. Electro únicos. Mezclado por Stop. Jugadores de Oro Premium Jumbo. Estos dos. Y dos sobres de jugadores únicos. Vamos a ver. 84, 85 y 86 para Correa, ¿eh? Tres plantillas. Hostia. Pues mira, yo me he apostado con Lucas que eran dos. Que eran dos. A ver los numeritos. Igual, ¿eh? Cuesta lo mismo. ¡Ojo! Cristiano Ronaldo finde una hora, ¿no? Sí, Flashback. el flashback. Sí, eso ya había visto que lo iban a sacar. Escucha, los números de Correa son acojonantes, ¿eh? Sí. Son acojonantes los números de Correa, ¿eh? Uf. Uf. Upamecano también está muy bien. Central francés. A ver. Sin rasgos. 3 y 3. Alto normal. Uf. Buenos numeritos también, ¿eh? Para este, ¿eh? Este también está guapo, Upamecano, tío. Y luego, pues aquí está Cristiano. Para Cristiano, ¿qué piden? 93 de aceleración. El pase, el físico un poco regular. Precisión de cabeza 82. Bueno. Tiro libre potente. Clase, tiros lejanos, tiro con el exterior. EI, MI, ED y DC. Hostia, puede jugar en todo el ataque, macho. Y 5 y 4. Alto, bajo. Uf. Y, joder, cuatro plantillas, ¿eh? 84, 85, 87, 88. Yo creo que Cristiano igual es un poco caro de más, ¿eh? Igual es un poco caro de más. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que este no lo sé, me parece. Fulcrum, Terrier, Blaovic. De esto no han sacado nada, ¿no? Equipo, equipación Adidas prepartido. Nada. Vale, o sea que no han sacado ninguna. No han sacado ninguna. Ningún SBC hoy. SBC me refiero de. Bueno, este es el equipo con el que estamos jugando ahora. Este fin de semana, FUT Champions, lo jugaremos con esto. Así es que nada, veremos a ver si conseguimos alguna carta de promo para cambiar esta de aquí. Para cambiar a este señor. Que sería la hostia. Que nos tocará hoy. O yo qué sé, un centrocampista tipo Gavi para cambiar a Lucas Vázquez. O no sé. O McAllister, o yo qué sé. No sé, algo que nos tocó una carta de promo. La semana pasada ya tuvimos suerte que nos tocó a. Que nos tocó a este a Kubo, que tampoco es que sea una maravilla. Bueno, vamos a ver las cartitas, ¿no, Toño?
¿O ya has empezado ya? No, 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 estoy. Oye, tengo 7 victorias en Ravens. Ayer hice 7 partidos, 7 victorias, ¿eh? No Contra los jodas. argentinos. Sí. He subido a tercera, vamos, de hecho. Del tirón. Vale, a ver, equipo, mira, voy a poner en pantalla el equipo, ¿vale? Bueno, Messi 94 de media. Alto, bajo, 4 y 4. Posiciones. Uy, delantero centro y segundo delantero, ¿eh? Buah, pases 94, regates 97. Y tiro 93, joder, es que esta carta es la putada, hostia, macho. Tiro de calidad, tiros lejanos, creador de juego, tiro con el exterior, vaselina y regateador técnico. O sea, escúchame, este Messi está overpowered. Este Messi está overpowered. Y bueno, ya hay Mbappé, ni te cuento. Alto, bajo, 5 y 4. EI, MD, MI y MCO. O sea, es que Mbappé puede jugar también a menos de delantero, centro, de lo que quieras, tío. O al ritmo a 99, tío. 99 de aceleración, 99 de velocidad, tío. 95 de regates, 92 de tiro. Uf. Y rasgos de futbolista, tiro con el exterior, clase, futbolista de hierro. Ojo, cuidado, este Mbappé también, ¿eh? Bueno, Harry Kane ya sabemos cómo es. Liderazgo, tal, tal, tal. Agilidad 70. Ah, es que el problema de Harry Kane es que es un troncho que flipas. Es un trampa. Alto, alto, 3 y 5. 5 de pierna mala, eso está bien. Y luego este Teo Hernández. Alto, alto, 3 y 3. Lateral izquierdo. 95 aceleración, 97 velocidad, tío. Hostias, hostias Pedrin. Hostias Pedrin. No, esta carta está guay, tío. Esta carta está guay, este Lucas, eh. Diego Dalot, que tampoco me hace mucha ilusión. Ah, hostia, Thiago Silva, 77 de ritmo, eh. Bueno, con un sombra se quedaría en 79 de aceleración y 90 de velocidad. Hola, Memphis. ¿Pero qué estás jugando? Sí, todavía no he abierto ningún sobre, te estoy esperando a ti. Ah, vale, perfecto. Thiago Silva. Dumfries. Claro, también voy a ver que no lo he visto que sobres tengo, ¿sabes? Si hay algún sobre interesante para abrir, que no sé. Mira, Bono. Metro 92. Este portero, si me sale este portero, ni tan mal. Porque es marroquí, que le da química al Yamik. La verdad es que a mí el oro me ha funcionado muy bien. Me ha gustado Te ha funcionado mucho. bien. El oro sí. Saque largo con la mano, sale para por los centros y parado con los pies. Sale a por los centros, que es muy bueno este año por porteros. Y luego Pedri, o sea, perdón, Pedri y Gavi, entradas agresivas y regate rápido. Pues eso. El ritmo no está mal, de pases no está mal. Agilidad, la verdad es que la tiene muy bien. Control de balón, regates 91, compostura 80 y de físico resistencia 88. Bueno, tampoco es una carta. Puede jugar de MC, de ED y de EI. Ojo, ¿eh? Alto, alto. 3 y 3. Bueno, esta carta no va a ser muy cara, ¿eh? Yo creo que no va a ser muy cara. Y Vale. luego, la de Gavi. Papi Gabi. Y luego McAllister, pues que eso, McAllister también va a ser una carta, yo creo que barata. Hombre, de números tiene 80 en todo, 80 de ritmo, 87 de tiro, 80 defensa 65, o sea que este tío, yo qué sé, va a jugar en el centro campo guay, pero es que hay mucho centrocampista argentino bueno ahora, macho. No sé. Y luego Guardiol, que puede jugar de defensa central y de lateral izquierdo, alto, alto, 3 y 4. Hostia, Guardiol, ojo, eh. Guardiol es un central o un lateral izquierdo. Lo único que es Bundes, macho. Y Bundes. Ahora mismo las cartas de la Bundesliga son reguleras. Pero bueno, tampoco han sacado nada muy, muy espectacular, ¿eh? Salvo Messi, Mbappé, Lucas, o sea, Teo Hernández. Perisic también tiene buena pinta. Porque lo tiene todo por encima de 85, menos la defensa. Hombre, Perisic está bien. ¿De qué puede jugar? De EI, de carrilero y de medio por la izquierda. Bueno, no está mal, ¿eh? 4 y 5, alto normal.
Bueno, pues nada, yo creo que vamos a empezar a abrir sobrecitos ya. Vamos a empezar a abrir sobrecitos. Vamos a empezar con lo flojito. Y vamos a ver si tengo previsualización. No, en media hora. Vale. Bueno, vamos a empezar con los sobres estos de dos jugadores, estos que son Furufana. Efectivamente, Furufana. Pasa Lich. Vale. Bueno. Bueno, te puedes salir ahora para hacerte también a correa, tal. Claro. Vamos a ver. Hombre, yo mi idea es que si no me toca nada de promo, que por lo menos me toque medias para hacerme a correa. Porque a correa me lo voy a hacer seguro. Dulcecitas, italiano, defensa central, Chiellini de 84. Bueno. Bien, en un sobre de tres jugadores. Ah, de dos. Y aquí, pues este mismo. Ya hemos llegado a nivel 10 de la Copa del Mundo. Yo creo que habrá poca gente que no haya llegado. Porque era bastante fácil llegar, o sea Bueno, no te creas, ¿eh? que era muy fácil llegar a nivel 10, tío. Si juegas habitualmente. A ver, no tengo ninguna más de dos jugadores. Vale, vamos a ver. Sobre mezcla jugadores top. Este es transferible. Vamos allá. ¡Ojo! ¡Ah, Libertadores! Me cago en la madre que los parió. Ahora Libertadores. Tiene sustos pegan los cabrones. Advíncula. Peruano. De Boca Juniors. Joder, es que me han tocado dos de Libre. Fuenzalida y Advíncula, tío. Mira, Waterman no lo tenemos. Vale. Pues esto, pues eso, para hacer club esto. Porque no es para, no vale para otra cosa. Estos son de Marquesinas. Jumbo Premium, Jumbo Premium, Jumbo Premium. Venga, pequeño de jugadores únicos, 82 plus garantizado. Vamos allá. Bueno, ni luces. 82 plus garantizado, ni luces. Y me toca Ferran Torres. Pero un Ferran normal. Sí, no, claro, es que Ferran no tiene otra carta ahora. Vamos a ver, papá. Uy, Gareth, la leyenda. ¿Y esto es transferible? No. ¿Y Morales? Sí. ¿Y Rodríguez? Sí. Bueno. Vamos para abajo. Bueno, vamos a empezar a abrir. A ver, sobre de jugadores Electro Premium. Electro Premium. Allá voy. A ver, ni luces, tío. Joder, con los ratios, tío. ¿Este quién es? Jaer. Ah, no. Mira, Christensen. ¿Qué pasa? ¿Hoy va del Barça? Pues darme a Gavi. Si va de la historia del Barça, darme a Gavi hoy. Vale. Mira qué precisa de la Gavi hoy, más o menos. No, hoy será caro. Hoy, vamos, yo creo que hoy será caro. Oro Jumbo Premium. Jugadores electrónicos. Este lo voy a abrir después. Oro Jumbo Premium. Claro, todo eso son recompensas, ¿no? Sí. Bueno, recompensas y marquesinas. Voy a abrir este Jumbo Premium, que no tiene Las marquesinas tampoco las tengo. media garantizada. Lucecitas. Jude Bellingham al 84. Bueno. Creo que lo metí en un SBC además. Efectivamente. Y Dusan Tadic. Bueno, de momento ninguno repetido, ¿eh? Este. Que eso es lo interesante de esto también. Mira, me podían haber dado a Guardiol el Wappen en vez de darme ese. 26 artículos. Pues venga, topa el club. Quedan 9. Vamos con otro ¿Crees Jumbo. que el ratio ahora está alto para dos jugadores? No, pero es que da igual. O sea, el tema de los sobres al final. O sea, vamos a ver, si te tiene que tocar, vamos a abrir un Jumbo Premium transferible. Si te tiene que tocar. Te va a tocar da igual cómo esté el ratio. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo es que eso del ratio, sí, que seguramente será más difícil ahora, pues no lo sé. Pero si te tiene que tocar algo, te tocará y ya está. O sea, es lo que tiene el juego. O sea, no tiene más historia. Este mismo.
A ver qué más nos han dado. Un sombra, bien. Uy, el tifo del Madrid. Hoy se lo puedo vender, ¿no? Por no descartarlo, ¿sabes? ¿Cuánto vale esto? El tifo del Madrid. Uy, ¿la gente paga dinero por esto? Pues venga. Pues esto lo Y vendemos. Pedro, mi niño. Esto lo vendemos. Y Pedri, mi niño, pues eso, que Pedri esté para abajo. Portugués. Ojo el Luigi, ¿eh? Vamos, Luigi. Sí, tío, a ver si sale algo. Bueno, venga, vamos con otro Oro Jumbo Premium, jugadores electroúnicos. Va, 82 plus garantizado. Vamos, vamos. Oh, lucecitas. Inglés, defensa central, Stones. Que además creo que lo metí el otro día. Ay, oh, Dios, sí, lo metí. Esto de los picks, estos ya a ver si nos dan las recompensas de lo del mundial, tío, porque ya es un poco ya canso también, te lo digo, ¿eh? Hostia, todavía, ¿eh? De lo de los rojos. Sí, es que no acaba hasta el 4 de enero, creo. No jodas. Sí. Hostia, qué puto. Termina el 4 de enero, creo. Qué putada, tío. Bueno, por el momento no estamos teniendo mucha suerte, la verdad, las cosas como son. Di que todavía no ha abierto nada tochísimo. Oro Jumbo Premium, Oro Jumbo Premium, jugadores únicos, jugadores únicos. Bueno, vamos a abrir este, Oro Jumbo Premium. Nada. Eso sí, no me está saliendo nada repetido porque tenía el club pelado. Completamente pelado. Entre hacer mejoras y tal, y SBCs. Pero vamos, me está, yo creo que mira, la cosa de Almería. Lo que más alto me ha salido de momento ha sido un 84. O sea que, a ver. Oro Jumbo Premium, Oro Jumbo Premium. Pues venga, vamos a ver otro Oro Jumbo Premium. Y me dejo los cuatro tochos. Lucecitas, Golazo, golazo. italiano, MC. Mira, Berratti 87. Bueno, mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Es lo único que me ha tocado en todo el sobre, pero bueno. Ya es un panel y ya es una media para lo. Mira, De Gea. Ya es una media para esto, tío. Bruno. Tal y repetido quién, Slager y McTominay, pues los dos para arriba, esto para aquí y esto para abajo. Vale, bueno, pues ya nos ha salido un panel. No estamos buscando paneles, estamos buscando cartas de promo, que supongo que vamos a abrir este sobre de jugadores únicos. Venga, va. Nada, lucecitas, caminante, Müller. Müller, sí. 87, vale. Me vale. Me vale. 83, 82, un artículo repetido. Esto ya me da igual. Un poco me da igual. Pam, pam. Mira, mandanda. Bueno, ya llevamos dos paneles. Algo es algo. Pero queremos una carta, tío. Una cartita de promo, tío. Una cartita. ¿De qué telaer? Una cartita de promo, tío. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy, muy top. Y Barak, ¿está repetido? Por abajo. Bueno, nada más. Bueno, pues yo 5-0. ¿Y Zamora de portero? Llevo 8 partidos, ya me he hecho las victorias de Ray-Ban seguidas. 8 victorias seguidas con mi equipo argentino, tío. Mira, Hazard 84. 8 victorias con tu equipo de argentinos. Bien. ¿Pero no vas a jugar FUT Champions este fin de semana? Sí, ahora voy a jugar, pero me he Ah, hecho una vale. victoria y me lo he puesto a jugar. Y voy 6-0 ya. No se va, tío. Muy bien, tío. Yo juego Bien. con paredes para él. Yo no lo he probado a Paredes todavía. Lo tengo ahí en el club. Buenísimo. Yo tengo el centro de campo Enzo Fernández y Paredes y buah. Musiala, Clase, clase. Calabria para arriba y Aidó. Pues esto para abajo.
Pues de momento no estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Las cosas como son. Me quedan tres sobres. Me quedan tres sobres. Los dos gorditos gorditos, que son dos sobres jumbo de jugadores únicos. 84 plus garantizado. Y Tío, cabrón. ojalá. Ya te digo, es que además me conformo con poco, joder. Luces, Total. cámara, McTominay. Ah, no, mira, Robertson, 87. Oye, 3,87, ¿eh? 3,87 es que nunca está de más. Ahí ya de tres artículos repetidos. Vamos a coger a Pogba. Pim, pim. A este. Y en estas rojas, a Mbappé o a Dembélé o a alguno de estos no me los dan, ¿no? Ni a Neymar, ni a Messi. Solo me dan repetidos de estos puercos. Ah, yo a Messi rojo sí lo tengo, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, hoy Rüdiger. ¿Qué me dices? Otro, 87 te han dado. Hostia, Otro pues a rojo. Rüdiger tengo que reciclarlo, tío. Y Uf. repetido. A Rüdiger tengo que reciclarlo, sí. O sea, venían 2,87 en el sobre, tío. A ver, vamos a hacer la primera plantilla de Correa, ¿o qué? ¿Cuánto piden? A ver. 84, 85, 86. Voy a hacer la de 80 y... Voy a hacer la de 86. Ojo, golazo y el 7 pleno. Vamos a hacer la de 86. Vamos a meter a Rüdiger ahí. Bamba. Que es la más cara. Vamos a ver qué tenemos por aquí para meter. 87 están pidiendo, ¿no? Tengo ahí a Haaland, a Hugo Lloris. Bueno, pues ya tengo la pistola de Rayback. Eres un máquina. A viernes. Hombre, es que es lo suyo, hacérselas ya. 86 te he dicho que es, ¿no? La plantilla. Sí. Pues sí, pues en cuanto pueda ya. Pues a ver si subes antes de que acabe. Vamos a meter a Müller. Sí, no, tranquilo. Müller. Mira, tengo aquí a Sterling. Tenemos segundito. En Kunku. Hostia, está Pavar en Nitos, ¿eh? Tenemos a Thiago. Sí, eso sí lo había visto. No, no es caro, ¿eh? Supongo que. No sé, entra a Pedri. A ver, espera un momento. A ver, voy a abrir el sobre. Vamos a ver. Vamos a meter a Sterling por aquí. Una plantilla de 86. Voy a abrir el sobre yo. Vamos. A ver, ¿cuál abro? Uno de 350, uno de 600. 350 FIFA Points, esos sobres, ¿no? ¿Eh? 350 FIBA Points, tío. Esos son que son de 7.500. 600. 500 FIBA Points te garantizan 1,82 por volver a mierda. Claro. Es Pero que bueno. Bueno, los sobres, tío, son unos ladrones interesantes. voy a abrir este, uno de 600, pero no lo voy a guardar. A cuando saquen de sorteo. No me dan nada. Es que no me dan ni caminante ni nada. Un 80 al máximo me han dado. Claro, es que es lo que te digo, es que los Pero sobres. si me garantizaba un 82, bueno, estaba repetido. Claro, si te garantizaban un 82, está repetido. Va, pues yo no. A ver, yo no llego ahora mismo, con esto no llego. La plantilla 86 es. Si no te quieres deshacer de. De esto, es carilla. Vamos a ver, espérate, vamos a poner aquí a Verratti. A ver, es que no me quiero gastar tampoco todas las medias a Pogba. Vamos a ver si con Pogba me vale. Sí, con Pogba me vale. Vale, pues ya está. Enviamos la plantilla. Enviamos la plantilla. Ya tenemos la cara de. La plantilla cara de Correa ya la tengo. Vale, vamos a abrir el otro sobre de jugadores únicos. Rüdiger vas para casa. Y esto es para abajo.
A ver, ¿qué hora es? Tenemos el previsualizado. 17 minutos, nada. Mezcla de jugadores únicos, transferible, el que me acaban de dar de correa. Nada. Polaco. Fabianski. Vale. Bueno, pues perfecto. Esto para abajo. Bueno, pues ya está. Me quedan dos sobres. Me quedan dos sobres. Dos, eran dos. ¿Derecha o izquierda, Toño? Derecha, pues venga. 84 plus garantizado. ¿Carta de promo? Oh, bono. Bueno, vale, lo hemos dicho al principio. Lo hemos dicho al principio. Me viene bien, me viene bien, me viene muy bien. Ya hemos visto una carta de promo. El otro día fue este el japonés. Hoy nos toca bono. Oye, pues escucha. Ya me doy por contento. Ya me doy por contento. Claro. Es lo que tiene este mundillo. Con una carta de rateo bajo, de las más bajas, supongo que sea de las más baratas, pero es marroquí y es de la Liga Española, que me viene de puta madre. ¿Qué viene detrás? Bueno, si el máximo es un 86, pues eso, mucho 84. Cuña, Gunter, Sarle este, Rossi, arriba, Quintero, para arriba y Bebú. Pues nada, esto es para abajo. Bueno, pues ya hemos visto cartita de promo, ¿ves? Al final una tiene que salir. Bueno, pues ya vamos con el último, chavales. Vamos con el último. Nos haremos a Correa. Y probaremos a Correa, claro, está claro. ¿Vale? Así es que, y esperemos que Argentina gane el domingo para que Correa se ponga en 89 de media, que puede quedarse una carta espectacular. Pues nada, ya voy. Último sobre. Vamos. Suerte, chavales. Allá va. Vamos, esos colores. Ah, bueno, caminante gordo, va. Keylor. Keylor de 88. Bueno, media 88 me vale también. Me vale, me vale. ¿Viene por detrás algo? No, hostia, tío, vaya ruina. Vaya ruina de sobre. O sea, porque ha salido Keylor. Pero el resto. El resto es lamentable. Lamentable. O sea, lamentable es poco, además. Mira, Lucas Vázquez está repetido y es transferible. Barak. Watkins. Y este para arriba. Mira, Jesús Navas lo puedo reciclar ahora. Bueno, pues escucha, ni tan mal, ni tan mal. Vamos a ver si puedo. A ver, un momento. Vamos a ver si están los equipos aquí. Equipos. World Cup Phenoms, no. Equipos. World Cup Team of the Tournament. Mira, Bono vale 24.000 monedas. Mbappé, 6 millones cuadrados. Gavi, 60.000. Mcallister, 28. Messi, 4 millones. A ver si puedo poner esto. A ver si os puedo poner esto aquí y lo vemos. Pam. Vamos a ver. Captura de ¿Qué? pantalla. Que no, no, que no, que no. No, no, pero no es navegador. A ver, un momento. Esto. No, esto no es. Esto no es. Esto no es. Yo lo tenía. Lo tenía hecho. Eso es como.
Ah, vale, lo tengo aquí. Vale, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Aquí está. Aquí está. Vale. ¿Se ve bien, Toño, esto? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Sí, no, bueno, yo en el móvil lo estoy viendo. Vale, se ve bien. Bueno, pues eso. Fíjate lo que va en las cartas. Salvo Mbappé, que está en 6.400.000. Messi, que está en 4 kilos. Luego Teo Hernández está en 560. Bono en 24. Guerreiro en 23. Guardiola está en 100K. Gavi está en 60, que yo entiendo que Gavi bajará. O debería de bajar. Todavía no tiene gráfica. Bueno, de hecho está en 58 ya. Gavi bajará. Gavi lo podremos comprar. Y Dumfries 65. Claro, es que Dumfries tenía una carta hace poco, tío. Thiago Silva 88. No, la verdad es que no ha habido mucho. No ha habido mucho hype por esta. Por esta promo, ¿eh? Los únicos estos dos. Incluso Harry Kane vale 210K. Que este bajará seguro también. Bajará seguro también. Bueno. Pues. Con esto vamos a acabar. Vamos a acabar el directillo que hemos empezado. Buscando cartas de promo. Y oye, pues hemos buscado cartas de promo, hemos encontrado carta de promo, que al final lo que hablamos. A ver cómo se queda con Bono aquí en portería, que lo probaremos este fin de semana en FUT Champions. Ahí está, vamos a ponerle un guante aquí. Vamos a ponerle un guante. Bueno, se queda el equipito. Interesante. Lo único, eso, los argentinos que solo tienen un esto de química, tendría que mirar para. Vale, es que tenía para poner a Paredes, vale, sí. Pero claro, con Paredes, el problema que tengo es que. Vale, ahora tienen dos, ahora está mucho mejor. Entonces, ahora sería el doble pivote: sería Paredes Márquez, Enzo. Jugaría por la derecha, Messi de media punta, Memphis por la izquierda y Ferran arriba. Vale, se quedaría bastante guay el equipo. Con Bono de portero, el Yamik. Podría probar el otro marroquí que tengo, lo que pasa es que solo serían tres. Pero bueno, se queda un equipito interesante, cuando menos. Bueno, y tenemos que probar a Correa, que yo creo que va a ser delantero titular. Cuando lo saque, que lo sacaré ahora. ¿Vale? Pues ya está. Yo creo que con esto vamos a acabar el directo. Bueno, creo que me queda la previsualización. No sé si me quedaba mucho tiempo. Voy a mirar un momento. ¿El qué? Como 84. Si necesitas un 84, pues si necesitas un 84, te digo, supongo que habrán subido los 84. Los 84, a Savic, a Blaovic, a Kessié, a Mount, a Sané, a Hazard, Canales, Seco, Diaby. Los 86 han bajado. 86 han bajado. ¿Cómo puede ser, tío? Si te están pidiendo una plantilla de 86, esto tendría que subir. Vamos, debería subir. A ver el aporte. Más 13.000 monedas. Tampoco te creas que han subido tanto, ¿eh? No, no, pero. ¿Cómo? Ah, yo es la primera que me he hecho.
Estás asustado, perro. Bueno, ¿Cuánto pues cuesta el Messi? O 4 no. millones. Y Mbappé 6. Al final, mira, pam. Messi. ¿Qué equipazo? ¿Eh? ¿Te ha salido bono? Me ha salido bueno. ¿Se te han acabado los sobres ya? Sí. No, pero vamos, 2,87, 3,87 es y bono, me ha tocado. En todos los sobres. Una caca, sí, ya lo sé. Pero bueno. Es una carta de promo. Sí, hombre, claro, pues, efectivamente, por lo menos es carta de promo, efectivamente. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Voy a hacerme a Correa y luego pues igual juego unos partidos de FUT Champions un rato. Así es que nada, tíos. Gracias por pasar a todos y nos vemos en la próxima, ¿vale? Benja, ¿qué pasa, tío? Pues mira, no voy a jugar, no voy a jugar. Lo voy a dejar aquí. Hemos pillado a Bono de la promo. Voy a jugar con este equipo. Me voy a hacer a Correa. Y nada, ya. No, a Gaby no, me ha tocado Bono, el de esto. Gaby he estado mirando y bueno, lo tengo aquí además. ¿A cuánto? Gaby está a 60K, me parece. Pues me puedo comprar a Gaby. Está a 50. A A 50. Hostia, 55 a está barato. 50. Está a 55, o Ya, pero sea. me lo Gaby está bajando a marchas forzadas. Si me apuras, a las 10 de la noche vale 30K. Pero vamos, yo lo compraré, ¿eh? Lo compraré seguro. Sí, abajo 55, sí. Así es que nada. Yo también. Vamos a hacer a Correa y empezaremos FUT Champions. Y ya os iré contando cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Gracias a todos por pasar. Espero que hayáis pasado un ratillo agradable. Y nada, nos veremos más este fin de semana a ver si hacemos algún directo de FUT Champions ya. Hasta luego, Benja, tío. Hacemos un FUT Champions ahí en plan lloros totales, ¿vale? Venga, tíos. Gracias. Hasta luego.